Muy buena gente, ¿cómo andan? Hoy les vengo a traer un tema que seguramente les sirva mucho a acuaristas principiantes y quizás también a esos que ya están dando los primeros pasos dentro de este maravilloso mundo, que es qué tenés que tener en cuenta a la hora de elegir a tus peces en el acuario donde vas a comprar o en la tienda. Así que espero que les sirva. Arranco con esta info que para mí es el puntapié inicial de que todo en tu acuario se desarrolle de manera óptima. Obviamente que si tu tienda ya es de extrema confianza, donde vos hace mucho tiempo vas a comprar los peces y la persona que te asesora obviamente le crees, bueno, ahí podemos bajar un poco la guardia y dejarnos llevar por ese grado de confianza que ya hemos desarrollado con esa gente a través de un tiempo. Pero bueno, sí, muchas veces suele pasar que salimos de recorrida a ver acuarios y caemos en algún acuario donde no solemos comprar habitualmente. Está bueno que tengamos algunas cosas en cuenta como para que no nos dejemos engañar y que nosotros estemos atentos a lo que pueda estar pasando. E incluso quizás no sea mala voluntad ni nada malo del comercio, pero a veces entre tantas peceras, a veces este es un acuario chiquito, un local chiquito, pero hay acuarios que tienen 10 veces más peceras que nosotros y te la regalo, estar encima de absolutamente cada acuario. A veces se te pueden pasar cosas. Entonces, si vos detectás algo, podés ir con tu mejor onda a compartírselo a quienes estén a cargo de ese negocio y decirle, che, mira, en esta pecera que está acá, estoy viendo algo raro, fíjate. Si vos ves que la persona es proactiva, se acerca, va y toma cartas en el asunto, muy bien, eso es lo que tiene que suceder. Ahora si te dice, bueno, ojo a desconfiar. Lo primero que te recomiendo cuando vos vas a elegir peces, a buscar peces, es que te fijes cómo está el estado de limpieza, el estado sanitario general de los acuarios, porque todo arranca por ahí. Si vos ves que hay comida en el fondo, obviamente, comida que esté, que vos ya te des cuenta que esté en malas condiciones, comida que está con hongos, por ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces puede haber comida en el fondo porque acaban de alimentar, obviamente, ¿no? Pero atención si hay comida de esa que te das cuenta, viste, que está media rara, que está como hongueada. Y muy atentos al tema del color del agua, ¿sí? Si el agua está turbia, blanquecina, atenti. Yo de esa pecera no me llevaría ningún pez, como tampoco me llevaría si es que hay hongos con comida, ¿no? Tampoco me llevaría ningún pez que tuviera el agua teñida o de verde, o de azul, o de amarillo. Porque quiere decir que están cursando un tratamiento. Nosotros, por lo general, somos bastante obvios en ese sentido, porque cuando hay una pecera medicada, ponemos siempre una cruz en las peceras y para control nuestro, con qué se está medicando, la fecha y todo eso. O sea, como para que cualquiera de las personas que trabaja acá adentro sepa que esa pecera está medicada, con qué se medicó, qué fecha y no tengamos ningún tipo de error. Pero bueno, yo te recomiendo que si vos ves, o por lo menos pregunta, porque a veces puede ser que ya hayan terminado un tratamiento y de algunas medicaciones es difícil sacar el color del agua, pero no quiere decir que los bichos estén enfermos o estén en tratamiento aún. Consulta y después es un tema de elijo creer. Ojo, que no siempre, mira, ¿ves? No siempre un acuario que tiene los vidrios así con algunas algas en el fondo es un acuario que signifique que esté sucio o en mal estado. Como siempre explico, nosotros siempre limpiamos el vidrio de frente porque obviamente los peces se tienen que ver. Pero muchas veces, no en todos los acuarios, pero muchas veces en algunos acuarios dejamos en los vidrios de costado, en las piedras, en los adornos, o sea, en las rocas, que haya algas. Porque muchas veces necesitamos que existan esas algas porque vienen peces que en principio se van a alimentar de esas algas y es fundamental que existan esas algas. Entonces, no consideres que un vidrio con algas sea una pecera mal mantenida. Eso por un lado. Obviamente, si vos ves algún pez muerto en el acuario, si ves algún cadáver, o si ves algún pez que se está comiendo a otro pez, pero no es que, o sea, que yo, hay un pez muerto en el sustrato, en el fondo, y hay un ancistrus que le está dando con todo, bueno, de vuelta, en cientos de peceras, puede ser que algún pez pase a otra vida, a otro plano,
y obviamente los otros van a estar aprovechando, pero cuando vos ves un pez muerto en el acuario, ahí donde yo te voy a dar algunos tips más para que vos tengas el ojo un poquito más afilado a la hora de elegir. ¿Qué tenemos que observar en los peces? Son un montón de cosas, ¿sí? Así que voy a tratar de ser lo más conciso para tampoco no marearlos, pero cosas muy puntuales que para mí son importantes. Obviamente, si yo omito alguna, porque puede ser que me olvide de algo, después dejarlo en los comentarios, porque acordate que esta comunidad sigue creciendo y la gente no solo mira mis videos, sino también lee los comentarios. Y hay comentarios que suplementan la información que yo hago acá en el video. Y eso está genial, gente. Eso está genial. Bueno, primero y principal, cuando vos vas a la tienda tenés que ver cómo nadan los peces, ¿sí? Cómo nadan. Si ves a un pez con natación errática, que vos ves que está nadando raro, que ya lo ves que está nadando raro, ojo, ese pez no lo elijas. Si vos ves que hay algún pez, o sea, hay un banco de algún pez, digamos, de cardumen, alguna especie de cardumen, y vos ves que van todos los peces para acá, para allá, y vos ves que uno de esos del cardumen se separa, a ese no lo elijas. Y obviamente, siempre acá está la duda, bueno, pero pará, si hay alguno que está medio medio, ¿cómo puedo yo darme cuenta que el resto no va a seguir por ese mismo camino? Bueno, ahí es más complicado. Pero con observación quizás puedas llegar a determinar si hay un foco o si era solamente algo muy puntual. Algo también que podés hacer, que yo te lo recomiendo a veces, mira, ves, por ejemplo, acá, estos, ¿ves el reflejo de los muchachitos que se fueron todos para arriba? Bueno, eso es clave. O sea, si vos tenés la posibilidad de estar en el acuario, obviamente sin hacer ademanes demasiado ampulosos, porque la gente de la tienda va a decir, este loco, ¿qué le pasa? Puede haber peces que se estresen, pero si tenés la posibilidad de hacer eso y que los bichitos vayan todos arriba, eso es un buen síntoma. Si, obviamente, si vos haces así en una pecera que está llena de ancistrus, no esperes que vayan arriba. Vos ya tenés que más o menos saber cuáles son los peces que comen de arriba. Entonces, si todos reaccionan al estímulo de la alimentación, quiere decir que está todo bien. Si vos hiciste esto y los bichos no suben, si los ves nadando como aletargados, otro motivo para sospechar. Otro tema importante de observación es la respiración, el venteo de las branquias, ¿viste? El tema de los opérculos, cómo lo abren, cómo lo cierran, y la boca, cómo la abren y cómo la cierran. Sobre todo la velocidad de repetición de la respiración. Vos tenés que ver que los peces tienen, dependiendo también del metabolismo de cada uno, cada especie, todos difieren de alguna manera la forma de respirar. Pero cuando es muy acelerada, y lo vas a ver por acá, quizás no tanto por la boca, por ejemplo, en loricarios es más fácil ver cómo ventean por acá que la boca, que va a estar sobre el sustrato y no lo vas a ver. Pero si vos los ves respirando de manera muy agitada, esos peces yo te recomendaría que no los lleves. Pueden ser que tengan un parásito de agallas o puede ser que hayan estado expuestos a niveles muy altos de amoníaco y esos peces no, o sea, si tuviera parásito de agallas se pueden curar, pero si estuvieran expuestos a niveles muy altos de amoníaco no tienen vuelta atrás, se van a terminar muriendo. Entonces, ojo con eso. La respiración agitada es un indicio muy malo, sobre todo cuando son peces que vos decís, che, están tranquilos, no es que se están peleando, se están recorriendo y eso les acelera la respiración. Si vos ves que el bicho está tranquilo y que está respirando de manera muy agitada, no. Pasa mucho en muchos cíclidos enanos, en muchas especies de cíclidos enanos que a veces vienen importados, vienen mal embolsados o mal despachados y levantan niveles de amoníaco muy altos en la bolsa. Entonces, pasa que a veces no se mueren en el momento, pero se terminan muriendo a los 3 o 4 días, o a los 5 días, o a los 10 días, porque ya el amoníaco los arruinó. Y te vas a dar cuenta porque van a estar boqueando mucho. Otra cosa a tener en cuenta, los ojos. Fíjate si están opacos, ¿sí? O si están hinchados. Las exoftalmias pueden ser un indicio de mala calidad de agua, o de alguna agresión, o de alguna enfermedad. Fíjate bien, si tienen una película blancuzca en el ojo, ese no lo elijas. Y si está hinchado, tampoco. Incluso si vos tenés el ojo un poquito más ahí, ¿viste? Más ajustadito, en algunos peces que se vienen grandes, tenés que ver el tamaño de la relación entre el ojo y el cuerpo del pez.
Porque a veces hay peces que tienen una ralentización del crecimiento y vos ves que el cuerpo es chico y tienen un ojo sobredimensionado para lo que es el tamaño del cuerpo del pez. Yo te diría que ese pez tampoco lo elijas. Obviamente, más allá de cómo estén nadando los peces, ¿no? La natación errática que puedan tener, fíjate bien también el tema del pecho, que no tengan escamas erizadas. Si vos ves que tienen las escamas, voy a poner una fotito acá de lo que es una hidropesía. Bueno, las hidropesías en realidad son un diagnóstico. La causa pueden ser múltiples. Pueden ser un tema orgánico, puede ser un tema fisiológico, puede ser un tema viral, bacteriano, qué sé yo. Pueden ser un montón de cosas. Pueden estar reteniendo líquidos por otros motivos que no sabemos. Incluso si no sos un ictiopatólogo y tenés un microscopio, tampoco te vas a enterar. A nivel hobbyista, gente, determinar enfermedades, sobre todo una vez que ya se murieron, es muy difícil. Y pegarle al tratamiento también es muy difícil. O sea, nosotros acá, con la experiencia que tenemos, a veces nos cuesta, a veces cambiamos de medicaciones, a veces le pifiamos en las medicaciones. Tema medicaciones y enfermedades, estoy tratando de pensar un video, pero más adelante ya lo vamos a ver. Bueno, escamas erizadas, ten en cuenta eso en el cuerpo. Abdomen hinchado o partes del cuerpo inflamadas, eso también. Ten en cuenta que el pez siempre tiene que tener la forma del pez original. Fíjate si tiene ulceraciones, tumoraciones, o sea, ya sea agujeros o hinchazones. O sea, a veces parece que el pez tuviera un quiste, ¿sí? Como si tuviera un bulto en alguna parte del cuerpo. Bueno, a ese pez tampoco lo elijas. Ten en cuenta que eso después te puede traer un problema posterior. Algo que es muy común y muy importante a la hora que elijas tus goldfish es que te fijes si no le ves en el cuerpo como si fueran irrigaciones sanguíneas, como si fueran derrames. Es muy común. Yo, cuando era joven y recorría acuarios, veía un montón de casos de goldfish con derrames en lo que es más que nada en la parte ventral, en la parte abdominal. Bueno, eso también es un mal síntoma. Puede ser un mal síntoma de agua, o sea, agua en malas condiciones, o puede ser que estén cursando alguna enfermedad. Pero es más habitual de lo que se cree, o por lo menos era más habitual de lo que se cree. Yo la verdad que ya no recorro acuarios, pero está bueno que vos lo sepas, porque esto lo ve gente. Cada vez lo ve más gente de México, de España, de Centroamérica. Entonces está bueno que ustedes sepan que eso puede pasar. O sea, si ustedes le ven como manchas sanguinolientas o ciertas irrigaciones sobre el cuerpo, esos peces tampoco son elegibles. Tema aletas. Siempre fíjense que las aletas estén enteras, que no estén deshilachadas. Eso puede ser que se hayan agredido entre ellos o que estén cruzando una bacteriosis tremenda. Pasa mucho en betas, ojo, tengan en cuenta, y pasa mucho también en levistes. Pero en betas sobre todo, porque a veces los betas están en sus cubículos chiquititos, sin contacto, o sea, en veteras muy chiquititas, que no están en contacto con volúmenes grandes de agua y a veces están mal atendidos en esas veteritas chiquititas, no se les cambia el agua, se acidifica demasiado y se empiezan a enfermar y a deshilachar las aletas. Eso es puntual y es muy importante para que lo analices al momento de la compra o de elegir a tus peces. Algo muy importante, si vos te gustan los loricáridos, siempre fíjate la panza, ¿sí? De última, decirle al de la tienda, che, mira, me gustó ese, sacalo, lo sacan con la red, y te fijas la panza, que no la tenga hundida. Un loricárido con la panza hundida, te diría que el 50% de las veces, ya no, en muchos casos no tiene chance de recuperarse. Ya está hecho, el bicho tuvo algún problema, en algún momento no ingirió los nutrientes que necesitaba. Obviamente todo depende del grado de hundimiento del vientre, ¿no? Pero si la pancita no está gordita como tiene que ser, yo te diría que evites llevarte ese loricárido. Perdón, algo que me acordé ahora con respecto al tema del agua, cuando elige el agua transparente, que no esté turbia, etcétera, etcétera. Ojo, porque muchas veces ahora estamos pasando por un muy buen momento de acuarios de biotopo y de acuarios geográficos y pueden haberse armado un acuario de aguas negras, como este que está acá. Perdón los reflejos, pero bueno, es así. Estos acuarios de aguas negras, recuerden que están puestos con botánicos naturales y con un montón de taninos que están pensados justamente para que el agua quede color té. No significa eso que el agua esté en malas condiciones. De hecho, si vos ves un acuario de aguas negras y sos principiante, la primera idea que te va a dar es
está sucio el acuario, porque está lleno de hojas, lleno de corteza, lleno de vainas, que parece mugre, básicamente, como que... Bueno, pero eso es lo que pasa en el río y eso es lo que tratamos de emular. Esta era la aclaración antes de terminar el video, porque después me olvido y me dicen, che, mira, este acuario era una mugre, me pasan un video y era un hermoso acuario de aguas negras y sería muy injusto que eso sucediese. Un dato que en algunos casos puede llegar a ser no tan relevante es el tema de la coloración. ¿Por qué digo no puede ser, no tan relevante? Porque muchas veces en los acuarios, en las tiendas, hay mucha rotación de peces y no siempre los peces van a estar con los colores vibrantes de un pez que ya está aclimatado, que ya está acomodado. Bueno, a veces incluso una pecera donde uno está pescando algunos bichos para sacar a la venta, los peces que quedan asustados durante un par de horas hasta que van a recuperar el color. Pero bueno, en líneas generales siempre lo que tenés que ver es que los peces en general no estén pálidos, ¿sí? Eso es importante, que no estén pálidos, porque eso también puede llegar a ser un indicio de algo que puede estar por pasar o sucediendo en ese mismo momento. Es importante que vos también, adquiriendo un poco de confianza con la gente de la tienda, les preguntes en qué condiciones de pH y de dureza los tienen, porque la aclimatación después es clave. Porque una cosa es que ellos te digan, no, estos están en pH 6 y vos tenés el pH 7, va a ser todo un tema, o viceversa, ¿no? Todo. Cuando hay más de un punto de pH, gente, la aclimatación es todo un tema. Tiene que ser muy paulatina, se tienen que tomar todo un laburito de goteo. Bueno, ojo, temperatura, condiciones químicas, siempre pregunten. Y pregunten también con qué los están alimentando. Porque no vaya a ser cosa que los bichos vengan comiendo un alimento hace mucho tiempo, X, y vos tengas otro alimento y que no te lo quieran comer. Porque pasa mucho en peces eso, ¿sí? Hay alimentos, obviamente, que tienen muchísima más palatabilidad y les gusta más. Y hay alimentos que, bueno, son de menor calidad y no les gusta tanto. Incluso a veces algunos alimentos de menor calidad pueden llegar a tener quizás saborizantes artificiales que atraigan más el apetito de nuestros amiguitos. Y bueno, si vos le vas a cambiar el alimento, a veces te dejan de comer y no está bueno. Entonces, preguntarles qué es lo que están comiendo, porque en todo caso vos tomas la decisión si querés llevarle ese mismo alimento para seguir con la misma línea. Bueno, y una vez que yo me tomo el trabajo de ponerme el micrófono para que se escuche mejor, de cambiar de escenario en el acuario para que tener mejor luz y se vea mejor el video, bueno, había tres archivos fundamentales que quedaron mal filmados, así que en la edición me estoy dando cuenta que faltaron tres cosas muy importantes y las termino de grabar acá en mi casa mientras edito. Gente, tienen que ver tres cosas que son clave. Primero, fungosis, o sea, un cuerpo algodonoso en los peces como si fueran pedacitos de algodón o como si fuera una gasita arriba del cuerpo. Atenti, eso se descarta, esos peces no se eligen. Como si fuera un terciopelo también, literal, es odinium, ahora yo les pongo una foto acá. Esos peces tampoco se eligen. Y algo que es muy común, que es la enfermedad del punto blanco, el ic, ¿sí? Son pequeños puntitos sobre la piel del pez. Son esos famosos quistes, que ese es el parásito, ¿sí? Está encapsulado. Esos peces tampoco se eligen. Bueno, tres cosas muy importantes. Y justo esos tres archivos salieron mal. Así que acá termino de filmar. Voy a terminar de editar y a subirlo a YouTube y espero que les guste. Muy bien, gente, hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya servido, espero que les sea una guía de utilidad al momento de elegir nuestros peces, sobre todo porque cuando queremos tener cierta autonomía y no estar dependiendo de la gente de la tienda, porque a veces ellos están atendiendo o lo que sea, y nosotros queremos tener el ojo un poquito más ajustado al momento de tomar una decisión de qué peces elegir o no. Si vos tenés más cosas que agregar para este video, te pido por favor que lo dejes en los comentarios, porque puede ser, es muy probable que yo me haya olvidado de un montón de cosas, pero para eso están ustedes, acuamaníacos, para darme una mano y hacer que crezca esta comunidad en base también a los comentarios. Nada más por el momento, les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Como siempre, si les gustó, le dan el dedito para arriba, no el didito, el dedito. Acuérdense una cosa, acá abajo, hay un botón rojo que dice suscribirse. Mucha gente que mira mis videos no está suscrita, así que imagínate lo que podríamos hacer si te suscribís y le das a esta campanita para que te avises cuando se estrena un video nuevo. Y por último, compartí
este contenido en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, bueno, el estado de WhatsApp. Acuérdense que YouTube tiene una flechita por acá abajo que dice compartir. Vos tocas ahí y lo mandás a todo el mundo. Así que eso es lo que más te pido para que este canal pueda seguir creciendo. Nada más, gente, nos vemos la próxima. Chau.